Hola a todos y bienvenidos a otra receta de mi casa. En el día de hoy les traigo esta deliciosa receta de lasaña en sartén, fácil y hecho en la estufa. Comenzamos con los ingredientes. Necesitaremos 500 gramos de carne molida en salsa de tomate. No les tengo aquí la preparación porque les dejo aquí abajo en otro video que ya hice cómo se prepara, pero de todas formas pueden prepararla como más les guste. Necesitaremos también 500 gramos de lasaña fresca, 200 gramos de queso tipo mozzarella, pero si no tienen ese pueden usar cualquier otro que tengan en casa con una característica similar. Un poco de queso rallado al gusto y comenzamos untando el sartén con un poco de aceite de oliva para que no se pegue la pasta. Ponemos dos ojos de lasaña, le ponemos una buena cantidad de salsa de carne y unos cubitos de queso mozzarella. Luego repetimos la operación lasaña, carne y queso hasta llenar todo el sartén. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas recetas. Dos veces por semana estaré subiendo videos a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube pueda avisarte cada vez que suba un nuevo video. Esta receta es muy fácil de hacer, te tomará muy pocos minutos. Y estaremos rellenando el sartén hasta terminar los ingredientes o independencia del tamaño del sartén que utilicemos. Terminamos con un poquito de aceite y luego pondremos un poco del queso rallado que había mencionado antes y esto le dará el crocante. En cocción, el derritiéndose le donará un color dorado espectacular y un sabor único. Cubrimos con una tapa y cocinamos a fuego bajo durante 45 minutos. Pasado ese tiempo, dejaremos enfriar unos 10 minutos y servimos aún tibio. Miren qué delicia. Y sin encender el horno. Dime en los comentarios si no te provoca comerte un pedazo. ¿A que sí? Hazla en tu casa y luego vuelve al canal y dime cómo te salió. Me encanta leer vuestros comentarios. Podría comerla todos los días. Es que está muy rica. Miren qué delicia de receta. Hasta la próxima receta de mi casa.